Arroyito Ciudad Noticias Locales. Bueno, nene, se les ha permitido abrir a las gomerías, ¿no? Algo que lo hablábamos el otro día, que es muy necesario porque el tema del transporte, si el camión anda en la ruta, la gomería tiene que estar abierta, ¿no? Sí, se nos permitió abrir, nunca paramos, pero siempre respetando las condiciones que nos dieron. O sea, mediodía es mediodía, o sea, de 7 de la mañana, 12 del día, 1, y después a otra cosa, porque tampoco vamos a dejar de no respetar el protocolo que ha dispuesto la municipalidad. Bien, ahora en estos momentos, ¿qué horas están haciendo? Nos estamos viviendo de 7 y media a 2:30. Ajá. El máximo hasta las 2 de la tarde, pero bueno, si se tiene que extender un poquito, nos extendemos, pero tratamos de solucionar antes del límite todos los problemas. Digo, por ahí está, es lo que decíamos recién, ¿no? Está bien que se les permita porque también esto ocasionaba a lo mejor los llamados telefónicos para poder solucionar, pues no solamente la gente del transporte, sino la gente de la zona rural, todos los que se manejan con vehículos de carga, todo aquel que tenía que trabajar. Bueno, la gomería siempre tiene que estar abierta, uno dice. Sí, porque gracias a Dios nuestras dos empresas líderes que tenemos en los rollitos no pararon nunca y la parte agrícola tampoco. Entonces, y tratamos de acomodar los horarios y bueno, la gente lo entendió, o sea, se trata de hacer dentro de los horarios estipulados. Bueno, nene, como siempre, gracias. No, gracias a vos, gracias por habernos venido a visitar.